¿Qué importancia, digamos, para llegar a este camino han tenido Fossati, Saralegui y Carrasco? Mucha. Bueno, con Juan Ramón yo nunca estuve en realidad. Sí, cuando subí, cuando arranqué en River, en juveniles él estaba en primera, entonces había una idea de juego, la cual a mí me ayudó a hacer muchísimos goles. Después, bueno, Aníbal es el que te marca un camino cuando recién entras a las juveniles de River, es el que te marca un camino, el que te enseña lo que está bien y lo que está mal. Entonces creo que es un plus, es algo bueno porque, quieras o no, es una persona que te pone los pies sobre la tierra, que, como te digo, te enseña lo que tenés que hacer bien, lo que tenés que hacer mal. Y bueno, y también te enseña que no todo es color de rosas, o sea, que uno va a tener momentos malos, momentos buenos, y que obviamente tiene que estar preparado para todo. Y después, bueno, Jorge, como se lo he dicho a él cuando me mandó un mensaje el otro día, y como lo he dicho también públicamente muchas veces, voy a estar agradecido siempre porque fue la persona que me dio la posibilidad de jugar en Primera División, la persona que confió en mí desde que llegó, y bueno, como te digo, como lo he dicho siempre, le voy a estar agradecido eternamente.